Hola amigos, hoy veremos cómo reproducir nuestras penículas mexicanas de manera sexual, mediante esquejes de hojas no carnívoras de invierno, ya que la escasez de semillas en el mercado hace que sea prácticamente la única forma de propagarlas voluntariamente. Existen muchas formas de hacerlo, pero yo voy a comentar las que me han funcionado mejor. Los materiales que vamos a emplear serán arena arcillosa de gato, atapúlgita, vermiculita, y opcionalmente arena fina y gruesa de sílice y perlita, aunque yo no lo usaré, no hace falta. Emplearemos macetas pequeñas con agujeros de drenaje, que luego colocaremos en bandejas. No hace falta que sean macetas muy grandes, porque las pinículas tienen pocas raíces. Con que sean pequeñas y poco profundas nos llegará. A veces preguntan dónde conseguir esta arena. Pues en la mayoría de los supermercados podemos encontrarla. Suele estar muy bien de precio. Aquí la tenemos, se compra como arena para gatos, a base de arcilla 100% natural, aunque esto también depende de la marca, y debemos ver la composición, que no esté perfumada y que ponga arenas de origen atapulgíticas. Ahora vamos a preparar el sustrato. Voy a utilizar solo arena de gato en una opción, en la segunda opción arena de gato con vermiculita en la superficie y en la tercera opción solo vermiculita, 100% vermiculita. También podemos hacerlo en sphagnum, pero bueno, estos métodos van bastante bien. Este sería en 100% arena de gato solo. Ahora vamos a hacerlo en el método de 100% arena de gato con un poco de vermiculita mezclada en la superficie. Echamos la vermiculita y la mezclamos un poco. Esta forma me gusta bastante. No sé. Sale bastante bien. Quizás sea la que me gusta, aunque en 100% vermiculita también va muy bien. Y en solo arena de gato va muy bien. En fin. Cualquiera de estas tres formas va a ir bien. Mezclamos un poco. Homogeneizamos la superficie. Y aquí la tenemos. Ahora vamos a utilizar 100% vermiculita. Es un poco más caro porque la arena de gato es más barata, pero también es una opción que va muy muy bien en 100% vermiculita. Tenemos vermiculita gruesa y fina. Esta es la gruesa. La fina la he utilizado para mezclar con arena de gato. Humedecemos un pelín la superficie para que agarre mejor las hojas y no se las lleve el viento. También podemos utilizar un papel film en las zonas donde haya poca humedad, aunque yo esto nunca lo he usado. Bien, ya tenemos todo preparado, ahora vamos a elegir las hojas que vamos a emplear para hacer los esquejes. Tenemos dos tipos de hojas, las carnívoras y las no carnívoras. Las no carnívoras salen en invierno, no tienen mucílagos, son más pequeñas, suculentas y compactas, como formando una roseta, vamos, Nosotros elegiremos estas hojas no carnívoras, ya que los resultados son mucho mejores, casi el 100% de éxito. Y la mejor época para hacerlo es en primavera, ya que aún seguiremos teniendo hojas no carnívoras de invierno. No obstante, también podemos hacerlo a finales de invierno y a principios de verano, si seguimos viendo hojas no carnívoras. Pero si lo hacemos en invierno al exterior, no será un lugar muy adecuado como en primavera, en donde podremos hacer los esquejes en el exterior y en gran parte del país. Como siempre, cada área de cultivo es distinta y no podemos dogmatizar. Aquí tenemos unos ejemplos de hojas no carnívoras. Se ve que son más pequeñas, no tienen ese mucílago. Estas son las recientes que acabo de poner. Aquí tenemos una Moctezuma de por alba, gigantea, más conocida como apasionada. Y podemos ver que, no sé por qué, que no le han salido hojas de invierno, sigue con mucílago. El resto, todas con invierno, pero esta parece que quiere seguir cazando. Con esta vamos a esperar un poco más. Con mucho cuidado arrancaremos las hojas de la roseta. Tiene que salir entera, de lo contrario no saldrá el esqueje. Sabremos que ha salido entera cuando haga un pequeño chasquido y veamos la parte blanca de la hoja, que la mantenía unida a la roseta. Ahora con mucho cuidado la llevamos
a los sustratos que hemos preparado, a cualquiera de los tres, y simplemente la dejamos en la superficie sin enterrar. Al ser una hoja suculenta, no necesita ser enterrada. Estoy usando pinzas porque son unas hojas muy pequeñas, con la mano resultaría muy difícil. En otras más grandes, como la tina, podremos hacerlo con la mano. Pero aquí con pinzas, con cuidado de no esmagarlas. Y vamos colocándolas en la superficie. Aquí tenemos una tina, esta la podemos hacer con la mano, simplemente. La arrancamos. Vemos, es la parte blanca. Se me ha caído, no pasa nada. Y ahora lo mismo. Encima de la superficie, esta es con arena de gato. Seguimos arrancando más hojas. Podemos arrancar bastantes, aunque tampoco vamos a dejar pelada la planta. Y de cada hoja pueden salir varias plantas, no una sola. Esto ya depende de cada especie, en principio. Esta es una setos. En verano se pone toda rosa, rojácea. Bastante bonita. Está sacando flor ya. Y hemos sacado entera. La superficie del sustrato, como se puede ver, está ligeramente húmeda. No puede estar mojada, porque corremos el riesgo de que se pudran las hojas. También tenemos la opción del esparmum. Pero bueno, yo creo que con arena de gato y vermiculita va bastante bien. En el esparmum, si son hojas muy pequeñas como esta, no va a quedar tapadas y simplemente en la superficie. Vamos colocándolas, intentando que queden orientadas como estaban en la hoja. Como son hojas suculentas, no hará falta humedecer demasiado. Lo mejor al principio es dejar la hoja seca encima del sustrato, muy ligeramente humedecido, y ya regaremos pasados unos días, pero muy poco, así evitamos que se pudra la planta. Ya con la propia humedad ambiental y el agua que tienen estas hojas suculentas, podría salir el esqueje sin problema. Por lo tanto, mantendremos las hojas muy ligeramente humedecidas, nunca mojadas. El lugar elegido para que nazcan los esquejes será el mismo que el de las pinículas adultas, pero con un poco menos de luz solar directa, o mejor aún, sin luz solar directa. Indirecta la que quieras, cuanta más mejor. Un invernadero frío, incluso el exterior protegido de la lluvia, será suficiente. Descartaremos terrarios, ya que a estas plantas no les gusta el calor, la humedad sí que les gusta, pero con muy buena ventilación, así que nos ahorraremos el terrario para otras plantas más exigentes como Nepenthes o Droseras Queensland, etc. Aquí tengo unos esquejes que hice hace no mucho. El tiempo que tardarán en aparecer las nuevas plantas depende de nuestra área de cultivo y de la especie, pero en general a partir de la segunda o tercera semana ya veremos los primeros resultados. En algunas hojas incluso podrían salir más de una planta, como ya dije antes. Aquí podemos ver cómo ya empieza a salir, no sé si se ve muy bien. El riego será por bandeja y añadiremos el agua justa para que se mantenga el sustrato húmedo pero no mojado. Nos fijaremos en la superficie para ello. Cuando ya veamos que el esqueje ha crecido a un cierto tamaño, pues podremos pasarlo a su sustrato definitivo. A veces ni hará falta hacer esquejes porque a algunas plantas se les caen las hojas a ellas solas y ya forman los esquejes en el sustrato. Y esto es todo. Espero ver fotos de vuestros esquejes en el foro. Un saludo y gracias por ver el vídeo.